Domingo quinto de Pascua, unidos a la vid para producir frutos. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. En el contexto de la última cena, Jesús usa una alegoría llena de simbolismo que representa a la comunidad cristiana y su unión a Él. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Frente a la imagen de la viña del Antiguo Testamento, Israel, que no dio fruto, Jesús presenta una nueva imagen en la que Él mismo es la vid, el tronco, y sus seguidores los sarmientos, y el Padre es el labrador. Yo soy la viña verdadera, y mi Padre es el labrador. Esta nueva viña debe producir frutos. En caso de que no produzca fruto, la rama deberá ser eliminada. Y para que la planta sea fructífera, necesitará una severa disciplina de poda. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. En primer lugar, lo que espera el Padre de su viña es que dé frutos abundantes. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. El problema de Israel como viña de Dios era que no daba frutos, y esa falta de frutos o los frutos malos, son motivo de la preocupación del dueño de la vid, que es Dios. Por eso Jesús aclara, yo soy la vid verdadera, en oposición a la provisional o tipológica de Israel. Es verdadera porque produce frutos, pues es mentira la fe etérea o las nubes sin obras, como la del levita o el sacerdote de la parábola del samaritano. La fe ha de llevar a guardar los mandamientos y hacer lo que a Él le agrada. Entonces el Padre es glorificado. Para remachar esta idea de los frutos, la primera carta de Juan previene a la comunidad cristiana para que no tergiverse el Evangelio viviendo una espiritualidad desencarnada. El amor no es algo que se dice, sino algo que se pone en práctica. Amemos con obras y según verdad. Creer supone permanecer, y su consecuencia es amar, no en teoría, sino poniendo por obra. Y el test para comprobar nuestra fe son nuestros frutos, porque tuve hambre y me diste de comer. Para producir más fruto, la planta necesita poda, algo doloroso pero fructífero. La prueba y la dificultad purifican, como el oro en el crisol o el alcohol en la herida. Para producir fruto, las ramas han de permanecer en comunión vital con Jesús. Una rama no produce fruto por sí misma, sino permanece unida a la vid. Sin mí nada puede nacer. En segundo lugar, Jesús se presenta a sí mismo como el tronco. Yo soy la vid, al que deben estar unidas todas las ramas para que produzcan el fruto. Yo soy es una expresión muy usada por Juan para remarcar la esencia misma de Jesús. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. De él, el tronco, es la iniciativa para que se produzca ese resultado final. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. En tercer lugar, Jesús exhorta en consecuencia a permanecer en él, como los sarmientos a la vid, para recibir de él una savia de vida. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Para tener vida, nos dice Jesús, es preciso ante todo estar unidos estrechamente a él, que es el tronco, la cepa verdadera. Sin esa unión, no podemos tener vida ni producir fruto. No se trata solo de estar unido como yuxtapuesto a la vid. Hace falta que la savia circule, que permanezca de manera estable. No cabe aquí la provisionalidad, la inconstancia. Así, Pablo, desde que descubre a Cristo, se une a él. Ahora no vivo yo, sino es que es Cristo el que vive en mí. Permanecer en él supone una intercomunión, una unión profunda y vivencial entre dos que se aman. Y el resultado de permanecer en él es fruto divino. El que permanece ama,
no solo con palabras, sino con hechos y de verdad. Ese amor se manifiesta en gestos concretos. El Padre espera abundante fruto de su viña, y para ello es preciso que nosotros los sarmientos permanezcamos unidos al tronco de la vid, Jesús. Para comprobar nuestro nivel de permanencia en él, tendríamos que preguntarnos si nuestros criterios y valores son realmente los de Jesús, si nos interesa su vida, si ponemos en práctica sus palabras, si buscamos conocerle más para amarle más y seguirle. Permanecer implica cercanía, encuentros frecuentes con él, seguimiento, escucha de su palabra y obrar en consecuencia. El permanecer es lo que nos da la vida. Revisemos en nuestra vida real cuáles son nuestros frutos como padres en relación con nuestros hijos o con empleados y viceversa, como maestros en relación con alumnos, como políticos a favor del país, promoviendo la justicia y solidaridad, haciendo leyes justas que beneficien a la mayoría, no a unos pocos, como empresarios en relación con los obreros, sus salarios y su sanidad, como estudiantes con nuestra preparación, estudio y solidaridad. Solidaridad que no es beneficencia, pero sí caridad efectiva y que privilegia a los más desfavorecidos, compartiendo también sus angustias, alegrías, deseos y esperanzas. Para madurar en la vida también nosotros necesitamos poda. El niño necesita poda para crecer, pues no se le puede dar satisfacción a todos sus deseos o caprichos. Con los límites aprende y madura. Y también los grandes. Muchas veces los sufrimientos, los fracasos, nos ayudan a madurar y crecer, a enfrentar la vida como es, a morir un poco para que como el grano de trigo produzcamos fruto. Preguntémonos, ¿cómo asumimos las podas de la vida? ¿Cómo de unidos nos sentimos al tronco de la vid? ¿De qué manera nos nutrimos de su savia? ¿Permanecemos realmente en él? Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.